Buenas, buenas, buenas. Buenas gente, ¿cómo van? Acá estamos otro domingo, hoy es Día de la Madre, pero estamos en otro directo igual. Otro directito acá en Instagram, con un poco de alergia, pero acá andamos. Mientras van entrando... Dios, qué resfrío. Buenas, buenas, Denara, corazón, ¿cómo vas? Buenas, Dariana, bienvenidos. Me agarró una alergia, pero acá estamos. Buenas a todos, buenas, buenas. Voy a... Hoy en este directo del Día de la Madre, voy a estar haciendo y terminando unos retratos que justo es para mañana, entonces me van a estar acompañando gente en este... Haciendo estos retratos que voy a estar haciendo con un poco... Con un 2B y vamos a hacer con un F. Vamos con el F. Estas variantes las utilizo un poco para tener los tonos grises claritos. Eso que escuchan es el eléctrico. Es un poco para tener estas variantes un poco claras. Y con un 2B más o menos ya después empezar con los más oscuros. Entonces, retratos así, ¿no? Retratitos. Voy a dejar este en un costadito para que le vean mientras hago los otros. Y vamos a dejar algo bonito, mire. Vamos a sacar estas hojas de acá. Que de nada me olvidé de darte uno. Pero no importa. Y el otro lo vamos a estar haciendo por acá. Ahí está, para que vean un poco los lápices que voy a estar manejando, ¿no? Entonces, explicándoles un poco también que cómo los estoy haciendo. Obviamente que tengo la imagen acá de referencia, que es el pedido del cliente. Pero la cuestión es que... Sí, tranqui, ahí te guardo, amor. Pero la idea es conseguir esos oscuros. A mí me gustan mucho los contrastes un poco más claros. No tener tan claro, porque la cámara sí te hace un contraste muy alto, la verdad. Pero ven, si le pongo las sombras se notan más los grises. Entonces, vamos a sacarle ahí un poco de luz. Sí, ahí está mejor. O no, a ver. No cambia tanto. Pero bueno, ir consiguiéndolos un poco con un 2B máximo y los H. Luego lo último, si me gusta meter, por ejemplo, un 4B, como para tenerlos más altos, contrastes. Pero en un principio sí jugar de esta manera. Hay veces que los hago más rápido, a veces más lentos. Estos son dos retratitos chiquitos, entonces vamos a continuar un poco. Ven, por ejemplo, por acá podríamos, ahora que le veo, aumentar un poco. Perdón por mi voz, pero estoy justo con alergia, que mi compa del Depto... limpió su cuarto, entonces saltó todo el polvo con la aspiradora y pues... acá estamos. Pero bueno, anyways. Vamos a hacer un poquito al bebé que está por acá. Entonces, acá yo ya arranco. Bueno, el F ya saben algunos, no sé si lo conocen. Es muy lindo porque te permite manejar estas como un tono más oscuro de lo que sería un HB realmente. No sé si lo conocen. Ahí en el chat me pueden poner a ver si lo conocen. Pero acá yo traigo los utensilios más power, ¿no? Que me olvidé. Que es el borrador chiquitito. Este sí suelo usar un montón. Por obvias razones. Que es así, ¿no? Muy adaptable. Deme un segundo que... Estoy con el resfrío. Con alergia, más. Para variar. Pero bueno. Si estoy con la garganta media malita, vamos a abrir un poco. Ahora sí, mil disculpas, gente. Ahora sí, bien, entonces, continuando. Entonces, con el F, voy a pasarme un poco por alrededor de los objetos más oscuros de esta manera y ya ir planteando, ¿no?, estas gamas. Obviamente, que yo ya tengo un boceto, un dibujo previo y después ya. Voy modificando un poco a gusto, ¿no? No les voy a mentir, hay cositas que sí me gusta como cambiar un poquito, pero hay otras que no tanto, la verdad. Ay, Dios, tengo este... Ahí está. La alergia. Entonces, ven, por ejemplo, la punta del lápiz tiene que ser muy buena para poder hacer estos detalles bien finitos. Entonces, nuevamente hago un poco y luego varío. Vamos a agarrar este... H no, quiero un 2H. Es el que más uso, la verdad, para los claros. Y como yo ya sé que todo esto no es luz, voy a pasar sin perder, obviamente, los detallitos que había hecho previo.
como esta ceja, la hago un poquito más oscura, pero realmente luego paso por todos lados. Por ejemplo, por acá, en el ojo aprieto un poquito, apenas, siempre un poquito. No aprieto demasiado porque la idea es poder borrar, ¿no? Hay gente, los que les guste, por favor no se olviden de compartir el live para que más gente pueda ver esto. Recuerden que los domingos hacemos estos directos, entonces está bueno que más gente llegue para ayudarme a crecer. Me ayudaría un montón, omitiendo mi voz horrible que tengo ahorita de alergia. Y aún así hice para todos ustedes. Dios. Entonces, alergia, ¿qué va a ser? Ahí compartió Dinara, gracias. Dios. Bien, entonces, vamos a continuar con estos grises claritos, ya que toda esta zona no tiene luz. O sea, es un rebote, digamos. Entonces tratamos de respetar lo que más podamos. En este caso, a mí me gusta subir los contrastes. Esto quiere decir poner más luces y todo eso. A veces es verdad que no queda tan bien, entonces me toca retocar. Pero por lo menos ir jugando de esta manera. Lo lindo de estas épocas es que pude hacer varios retratos así del Día de las Madres. Y pues bueno, bonito estuvo. Buenas a todos ahí los que estén llegando, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a este Día de las Madres acá en Ecuador. Acá estoy terminando unos pedidos que son para mañana, tranquilos. Si no, un poquito retrasado estaría, ¿no? Pero no, es justo para mañana, así que estamos bien. Para una compañera de trabajo y todo, entonces aún hay tiempo. Y ahí ya le hago esos pliegues de la ropa, del gorrito. Permíteme tomar agua. Que estoy con una alergia. Compa, descanse. Ya estoy medio malo. Entonces, vamos a seguir por acá lo mismo. Subo un poco esta línea y voy haciendo delicadamente estos contrastes, ¿no? De los ojos, para ir separando los objetos. Ya saben que todos se van separando por luz y sombras. Entonces eso hay que respetar muy bien. Por ejemplo, así. Entonces, sin que sean líneas, pero todo esto más estilo degrade. Así ven, entonces ya se va marcando, ya se va viendo. Así, de esta manera. Buenas a todos ahí los que estén llegando, bienvenidos. Estamos acá terminando unos trabajitos para el Día de la Madre. Que tengo que entregar mañana. A ver, en teoría es por acá. La sombra. Por acá. Entonces voy marcando. Pero luego hago el degradé hacia adentro. Entonces, apenitas. ¿Por qué? Porque la nariz se va deteniendo. La nariz tiene ciertas sombras. En un principio un poco más oscura. Por obvias razones. Que se mete demasiado y se proyecta la sombra. Y luego hacia arriba, creando la luz. Entonces, ¿ven? ¿Qué dice, zombie? ¿Todo bien? ¿Cómo vas, bro? Tanto tiempo. Si me escuchas medio es porque estoy con justo alergia. Me agarró justo antes de hacer el directo. Por ejemplo, acá hay una telita que me olvidé hacer. Entonces ya se la hago. Que es ahí, ahí. Y por acá. Ahí está. Y listo. Entonces, ven, vamos haciendo de esta manera que se vaya viendo. El problema con los bebés, lógicamente, que hay que tener mucho cuidado con las sombras, que seguramente después me va a tocar sacar, porque van a parecer viejitos por la cantidad de arrugas. Entonces hay que tener más delicadeza realmente. O irse al extremo de lo que está en la foto, ¿no? De los contrastes. Si estás en un intermedio, a veces queda medio feo. Entonces vamos a averiguarlo juntos cómo queda. Por ahora, como estoy manejando tonos claros, no es tan heavy. Pero sí se puede armar un poco más heavy, ¿ves? Cuando vienes a visitarnos. Loco, quiero ir para Cuenca. Estás en Cuenca todavía, ¿no? Sí, quiero irme para allá. Ahora quizás
en vacaciones, digamos, ¿no? Porque ahí ya tengo un poquito más de tiempo que estoy en un colegio trabajando, te cuento. Entonces podría pegarme la escapada para allá. Y hace, además que hace un montón que no voy a Cuenca y quiero. Entonces, tú dime nomás, que los extraño. Entonces, acá por ejemplo tiene full sombra, entonces pues, full sombra. Y tiene esta entrada de la boquita, pobrecito, así. Ahí está. Entonces ven de a poquito, todo se va consiguiendo con paciencia. Por momentos, si yo noto que me está saliendo full mal, es porque no estoy respetando esa paciencia. Entonces ahí sí me toca detenerme y muchas veces borrar y volver a hacer, ¿no? O sea, sí me gusta hacer rostro, puedo y todo, pero para los que ya me conocen saben que no es lo preferido. Pero sí puedo, sí está bonito cada tanto sorprenderme que puedo hacer los rostros. Entonces, vamos a poner ese ahí para que le vean. Que ese sí ya está terminado. A ver. No quedó mal con esos contrastes, pero después le voy a subir un poquito, como acá y así. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Ya vieron que un poquito cambia todo. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. ¿Qué les va pareciendo ahí? ¿Les gusta? Voy a meter la sombra un poco más fuerte por estos lados, que acá es donde le termina la ropa y crea full sombras. Entonces, vamos a hacer así. Ven, esto es un 2B. Estoy usando la marca Derwent. Entonces, sí son bastante contrastados los lápices. Hay otras marcas que son más suavecitos, menos oscuros, pero justo estos sí son buenos para hacer zonas bien oscuritas. Dios, este resfrío. ¿No les pasó alguna vez tan así, tan heavy? A mí cada tanto me agarra así con polvos o cosas así y es un Dios. Porque sí me pega, como ya me están escuchando, me pega heavy. Acá yo ya empiezo con las sombras de la tela. Entonces creo la luz. Y por debajo, la sombra. La sombra de las telas a algunos les parece complicada. Es más una cuestión de degradé. Si podemos lograr ese pasaje de valores tan suave, pues se consigue, ¿ves? Así. Ah, del bebé, claro, porque tiene como esos detalles estilo viejitos. Entonces, si les marcas mucho, pues complicado. Eso suele pasar cuando estamos muchos en esto de poner mucha iluminación o sombras. Entonces queda como un viejito o queda feo. Normalmente en todos los rostros, en un bebé mucho más. Pero si nosotros respetamos igualito las luces y las sombras, un poquito más claro, un poquito más oscuro, pues va quedando mejor. Perdonará. Ya me tomé un antialérgico. Pero ya saben que no hace efecto enseguida y me estoy tomando agua. Ay, Dios. Mi naricita. Pero acá estamos. Entonces, exacto. Entonces, ese detalle para que conozcan de los dibujos con los bebés y todos, ¿no? Entonces, seguimos con las luces y sombras de la tela. Bienvenidos ahí a todos los que estén llegando, bienvenidos, bienvenidos. Estamos acá en un directo del Día de la Madre, que es acá en Ecuador. Y justamente terminando unos trabajitos que tengo que entregar mañana en el trabajo. Entonces dije, ¿por qué no? Que me acompañe la gente. Así. Buenas a todos ahí, bienvenidos. Quédense que van a ver todo el proceso. Y también pueden consultar, preguntar. Yo voy hablando igual de todo lo que estoy haciendo, pero cualquier duda pueden preguntar, gente, para eso estoy. Y como es, y el trabajo final les va a encantar porque sé que les parece muy tierno, entonces acá les subo el contraste, ven, por ejemplo, para crear la cavidad de luz, la ausencia de luz que va a tener toda esta zona.
Entonces ahí estoy usando un F. ¿Por qué? Porque no es tan oscuro, pero sí me crea la cantidad de oscuridad que necesito. Entonces, ven, ahí va uno. Por ejemplo, acá es como un triángulo. Bueno, entonces me voy en degradé para arriba y para abajo. Y ahí ya se crea, ven, la sombra. Entonces ahí ya tengo. Comando del regreso al analógico. Me marca el acrílico. Recomiendas para el óleo, ¿sabes? Geniales como siempre tus dibujos. Gracias, bro. ¿Sabes que en óleos te recomiendo Winsor & Newton? Full, 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 full. Igual puedo ir un día para allá. ¿Andas en por Cuenca o qué onda? Entonces nos vemos y practicamos. Y en acrílico, ahí sí pueden variar las marcas. Porque hay algunas que no tienen tanto pigmento y lo vas a notar. Pero realmente todas son buenas. Entonces, después te puedo pasar. Dios. Disculparán mi voz de resfrío, pero es de alergia. Bien. Entonces, por ejemplo, toda la parte de acá, de la mantita de él, ahí sí utilizo un 2B. Pero no tan fuerte. Entonces es la cavidad que deja la luz. Son medio ásperos estos Derwent. Pero la verdad los contrastes que manejan son muy buenos para crear. Fíjense que es un 2B y está súper oscuro. ¿Quién limpió? El Marquitos. Entonces usó el aspirador ahí, súper bien. Pero claro, levantó tanto polvo como la otra vez, ¿te acuerdas? Y chao Fede. Además que le ayudé como para explicarle también un poco todo, entonces... Sí. Fede muerto. Tengo la garganta toda como áspera. Justo me había bañado y todo, pero claro. Pero sí, es todo ese polvo y eso es lo que me hace pedazos, parece. Estoy cada vez más delicado ante eso. Bien, ven, le voy a marcar un poquito por acá. Y claro, nunca dejen el blanco absoluto porque, como dije, todo esto es por degradé. Entonces, si ustedes marcan la entrada de la tela así, hagan un poco de degradé alrededor y voilà, ahí ya tienen mejor eso. Salió un montón de naranja. Ven que tengo la voz. Dios. Vamos a poner así. Entonces, vamos a seguir. Acá ya puedo empezar a subir un poco más los tonos, ¿ven? Pero todo a la par. Si subimos un lado, tenemos que subir todo. A mí me gusta rayonear en estos lugares que no hay tanta importancia. Entonces es como que al ojo yo le obligo a que no lo vea. Como que le satisfaga de alguna manera que vea esos luces y sombras, pero nada más. Ando, ya sabes, invitado siempre a mi casa, a tu casa, y ya vamos a cuadrar. Uy, loco, listo. Vamos, ya te voy a escribir y todo porque se anduve desaparecido por cosas, pero ya, como viste, estoy de regreso full en redes, entonces marca mi regreso. No, pero sí, quiero justamente volver a hacer ciertas cosas, a viejos amigos también como tú, que hace un montón que no te veo y te extraño, loco, entonces... Sí, y además que quiero volver a Cuenca, es que es un montón que no voy. Entonces, ya te voy a escribir para que cuadremos, bro. Bien, por acá no quiero tanto detalles, entonces tapo. Tapo así. Levanto la naricita para que no se me pierda. Pero todo esto es un chau detalle, ¿ves? Entonces, si yo planteo esta línea oscura, no puede quedarse como línea porque parece caricatura. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a difuminar mejor y que quede todo mejor para eso. Entonces, ahora sí, fíjense cómo hago sobresalir todo. De esta manera. Disculparán que tengo la voz así y todo, ¿eh? Estoy muerto. Déjenme sonar la nariz un poquito. Dios. Se nos muere Crido.
No, ya va saliendo todo, por suerte. Ok. Sigamos. Vamos a poner ahí. Un buen degradé. Ven así. Que se note la tela. ¿Qué están teniendo ahí? Así. Un poquito más oscuro. Del pelo. Ella acá tiene más sombra, entonces le vamos a respetar. Ahí está. Y así vamos subiendo. ¿Cómo se ve, gente, por cierto? Si no pongo más luz, por cierto. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Disculparán la voz que tengo de la alergia. A ver, ¿cómo está el F? Ahí está. Entonces, marcamos por ahí, subida y bajada de la luz. Y paso. El F que estoy utilizando, para que no conozcan, es como una especie de HB, pero un poquito más oscuro. Como que tiene las propiedades del... de lo que sería un HB de clarito, pero puede llegar a ser mucho más oscuro. Entonces, acá lo tiene. Acá, por ejemplo, yo no había hecho, pero le puedo hacer ahorita, que es como el borde de la del, ¿cómo es esto?, de la costura. Entonces podemos hacer así, pero lo que hay que ver es dónde está la luz. Entonces todo es esto por abajo, entonces le hago así. Esto tiene ahí. Y ahí. Entonces, ven, eso sí es muy importante siempre respetar. Y pintar con delicadeza. ¿Ven? Entonces, ahí ya le voy haciendo el borde de la tela. De esta manera, justo. Buenas ahí, bienvenidos a todos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el lápiz de costado para pintar un poco más rápido esto. Si me paso del borde, la verdad que no pasa mucho. Para eso está el borrador. Pero, como ven, voy haciendo todo el degradé necesario. Entonces, yo sé que todo esto es más oscuro, súper. Puedo apretar un poquito, pero no mucho. Y voy así. Juego siempre con el movimiento de lo que esté copiando. Entonces, supongamos, por acá es un poco más claro, bien. Pero por acá es mucho más oscuro, en el medio. Entonces, más que apretar, lo que hago es pasar varias veces. Y así conseguir. ¿Te está gustando, Denera? Gracias. Vamos por acá. ¿Saben que cuando estoy más tranquilo, pinto un poquito mejor todo esto? Cuando ya estoy cansado o eso, se me nota y chau dibujo. Así que pinten con tiempo, gente. Nunca pinten bajo presión de nada, porque no va a salir igual. Entonces, voy a pasar todo por acá. Si tienen autocontrol de su mano o lápiz, sí pueden hacer a larga distancia, si no, hagan así cortitas. En esas idas y vueltas que pueden hacer, como ahora que yo estoy haciendo, se va a ir yendo ese trazo que se marca. ¿Ven? Por ejemplo, si hago así, cambio la dirección. Y fíjense cómo ya no se va notando tanto, porque tengo que meter más capas, pero ya se va dejando de notar todos esos trazos que fui haciendo. Porque ¿viste? Vieron que siempre dicen eso de pinten bajo una dirección. Yo lo recomiendo, sí, pero tampoco no es como que sea tan necesario por lo académico, ¿no? Entonces, ¿qué digo yo? Bien, tú pintas de izquierda a derecha, arriba a abajo y todo, síguelo haciendo. Pero sigue pasando hasta que en algún momento, son 2-3 veces, no es tanto, pero va a pasarte que en algún momento, de tanto que pasaste, no se va a notar. Y listo, ahí tienes una buena como veladura de lápiz. Yo lo llamo así. Y me encanta. Son veladuras de veladuras de veladuras de veladuras de lápiz. Hoy no sé por qué, pero tengo ganas de ver, o sea, repetirme una peli de Entrevista con un Vampiro. Puf. Para terminar el domingo con todo. Entonces, ven, vamos haciendo así. Ahora agarramos el... Ah, estaba con el F, con razón. Con razón se me marcaba bastante. Si no, no debería ser tanto. Bueno, me sirve ahorita entonces. Porque necesito marcar acá y volver a hacer. Así.
y hacer que se vaya a la nada misma, ¿no? Así. Entonces, en los lugares que veo que se me pasó el lápiz, nomás pasó esto y listo. Por ejemplo, todo esto no debería porque va a estar enmarcado, entonces chao. Ahí va. Vamos con esto por ahí arriba, que no le moleste el otro dibujo. Ahí está. Bien, ¿qué les va pareciendo, gente? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Opiniones, críticas, constructivas, siempre recuerden. Todo es bienvenido. Los bordes no me gusta definir mucho en estos costados, porque como la idea es enfocar esto, entonces acá como que lo pierdo, ¿no? Eso sí es un poco a propósito, quizás queda bien para algunos, para otros no. Pero es a propósito. Por ejemplo, acá, la verdad que me gusta mucho ese contraste que me queda con la manito del bebé, así blanquita. Entonces, ¿qué pasa? No puedo dejar blanca. Pero sí puedo hacer que esté tan suave esos detalles, como van a ver que hago ahora, para que igual quede con esos detallitos sutiles. Entonces, ¿ven? De esta manera, dejo la manito igual, clarita. Porque la verdad que me gustó la sutileza con la que está. Entonces no quiero toquetearle mucho. Entonces le voy a dejar por ahí. Y sí, me toca igual subir los detalles alrededor. Que es la tela y todo, ¿no? Ahí va. Buena gente, a todos los que estén viniendo, quédense nomás que estamos acá pintando en vivo, charlando un poco de este domingo Día de las Madres acá en Ecuador. Y pintando, terminando, me acompañan terminando estos pedidos que me pidieron justo para alguien del trabajo, entonces que mañana tengo que entregar, donde trabajo en un colegio, entonces acompáñenme nomás que el final les va a encantar, les va a gustar muchísimo, ya lo sé. Fíjense cómo ahora sí subo un poco estos oscuros, con un 2B apenas, para mí más que suficiente. Así. De los anteojos lo mismo, ¿ven? Entonces, que se note mejor, lo mismo los ojos de la chica de acá. Las cejas, el pelo. Todas esas partes que quedaron un poco muy claritas. Entonces le subimos un poco. Lo que suele pasar mucho cuando hago esto es que después queda bien, pero como que el resto quedó muy claro, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahí? Subo todos los contrastes. Entonces, vamos a hacer por ahí, por ejemplo. Me contacto contigo por interno, perdí todos los contactos del teléfono. ¿En serio? Dale, mándame mensaje y yo te mando ahí para que podamos charlar, porque ya te dije. Y si no te mando yo, yo sí me acuerdo. Pero sí, loco, quiero irme a Cuenca, qué lindo que es Cuenca. Sabes que mi novia no conoce, entonces también para... Bueno, creo que fue hace un montón, pero... Y está acá. Mor, ¿fuiste eso o no? ¿Hace cuánto no fuiste a Cuenca? Tenemos que ir a Cuenca. Vamos a... Mientras pintar así. Por acá, por allá. Los pelos estos. Subimos un poquito el contraste, ¿ven? Para que se note que no es un gris colgado. Que todo lo que estoy haciendo es a propósito, como siempre lo es. Con intenciones, como se dice. Todo es con intenciones. Yo me perdí de lo que estaba tejiendo por escucharte. O fui una vez y por un congreso no conozco nada. Bueno, es súper lindo, Cuenca. Es súper lindo. Entonces, vamos a poner así. Con más razón tenemos que irnos. El Alex. A ver ahí. Acá no quiero subir tanto por como les contaba, ¿no? De que quede más clarito. Pero toda esta parte, sí. Entonces, vuelvo a pintar más oscuro. De paso, igual fíjense que queda mejor. Porque se nota que hay una intención ahí de luz, como fue en la foto que sacaron. Que lo vaya haciendo degradé es otra cosa, pero... Bueno. Entonces, voy jugando por ese lado. Ahí va, ¿ven? Entonces, ahí levantó un montón el dibujo ya. Lo mismo por acá con el bebé, en el gorrito, la sombra esta.
con mucho cuidado, como les dije, porque si no me va a quedar un viejito. Vamos a marcarle un poquito más ahí la sonrisita del bebé. Ahí está. Entonces, esto sí puedo decir que es más mi estilo, porque por ejemplo, si hay gente que me ha dicho no, pero no se parece tanto, o cosas así, yo le digo, bueno, pero es también mi estilo, ¿no? Entonces, eso sí les recomiendo mucho a los ilustradores y todo que aclaren bien, porque la gente ve y le encanta tu trabajo, pero después para quejarse, son los primeros. Entonces, sí está bueno decir, mira, así hago yo, si hay detalle que no te gusta, obviamente se puede cambiar, pero... Y le vas diciendo, yo marco esto, no me gusta tanto lo otro, para eso es la foto, entonces vas aclarando un poco los tantos. Ven, por ejemplo, acá ya le marco mejor, pero hago más sombreado porque acá sí está como más sombreadito. Lo mismo por acá atrás. Así. Le marcamos un poquito ahí, por acá. Esta parte está bien oscura, la verdad. Ahí, ahora sí. Y acá, la verdad, podemos subirle un poco más. Entonces, con el 2B vuelvo a pasar, pero solo por el medio, para crear esa sombra. Y de paso, como ven, empareja todo. Si es que me quedó alguna raya loca ahí. Ven, es cuestión de veladuras de lápiz, si no están tan seguros. Hay veces que van a ver artistas que pasan de una y les queda súper. Buenas, David, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo vas? Entonces, si quiero meter luz, utilizo esto. Un borradorcito. Y listo. Entonces, de esta manera también nosotros podemos hacer, ven, las luces. Ahí está. Entonces, creería que ahí, por ejemplo, ya está terminado, la verdad. Vamos a subir un poquito el contraste de acá. De su ropa, ahí está. Ahí. Vamos a hacer ahí. Ahí. Y ahí. Le voy a subir un poquito más. No tanto, porque si no ya vieron que después me toca subir el contraste del resto y es como volver a pasar el 2B o el que sea por todos lados, no, gracias. Entonces, ¿qué es lo que más que nada importa en este tipo de cosas, gente? Es manejar esos contrastes, esas luz y sombras que tanto nos gusta, pero con mucha delicadeza. Por eso dije, como nadie nos apura, aunque sea un trabajo pedido, tómense en el tiempo para también ustedes ir aprendiendo y dándole la delicadeza, ¿no? Bien, acá haciendo un párate con el dibujo y mirando un rato TikTok, jaja. Ah, ¿no estás dibujando? Bueno, entonces acompáñame nomás, bro. Que acá estamos haciendo, estaba terminando otro retrato del Día de las Madres que me pidieron. Así. Entonces, lo mejor sería que la persona que no tiene que ver esto, ¿cómo es?, se entere de que le hicieron un retrato, pero bueno, roguemos que no. Entonces les decía que claro, la luz a veces juega en contra, porque mira, ahí pareciera que no tiene sombra, pero si le tapo la luz, pues se ve full. Entonces esto también un poco, por suerte el celular es bueno y capta bien, pero sí cuesta un poquito. Pero bueno, entonces también enseñando un poquito de cómo jugar con estas luces y sombras, un poco su estilo, este que es el 2B, no, quiero el H. El 2H también les contaba que me encanta como para poder dar esos tonos ínfimos. Porque mira, son ínfimos pero que cambian, ¿viste? Entonces, ¿cuáles son los lápices que les gusta utilizar, gente, ahí los que dibujen? Todos, cuéntenme. Mientras yo subo un poco los tonos de los cachetes. Para que parezcan más cachetes. ¿De dónde sos? O sea, soy argentino, pero viviendo acá en Ecuador. Ya hace 6 años. Me encantó Ecuador, así que es un país tan mágico. Y a mí que me encanta hacer fantasy, puff, mucho más.
Entonces vamos subiendo todas estas luces y sombras de absolutamente todo. Acá, por ejemplo, se le marca mucho acá la sombra, pero no es tanto, pero sí es. Entonces, emparejo absolutamente todo. Y ahí va quedando mejor. A mí me encanta el 2B. 4B y 6B son los lápices que más me gusta trabajar. Saludos de Uruguay, bien, un vecino. No sé, ahora ya no tanto vecino porque estoy en Ecuador, pero argentino. ¿Y te gusta pintar? ¿Qué estilo manejas? ¿Te gusta? Cuéntanos un poco a todos para que también los que ingresen te conozcan y te sigan y todo. Cuéntanos. A mí me gusta mucho el fantasy, la verdad. Aunque ahora están viendo retratos. Justo les contaba que dibujo de todo, porque pasé por todos los estilos, pero el fantasy, uff. Esa es mi verdadera pasión, digamos. Y para ilustrar cómics, grafos azules en maní. Ah, claro, exacto. Ah, ¿haces estilo cómics también o cuál te gusta más? Saben que a mí me gusta mucho. Voy variando. Hay veces que soy con el H. Hay veces que con los 6B. De una, un 9B. Puf, los 9B son hermosos. Entonces, sí voy variando, pero sí están más en las gamas de los oscuros, la verdad. Acá me toca meter oscuridad en ambos lados. Y una firmita última. Dibujar todo, la verdad, pero me gusta mucho el cómic. Ah, qué copado. ¿Qué estilo? ¿Cómic americano? ¿Europeo? ¿Cuál te gusta más? No tiene ni tinta esto ya casi. Pero ahí va. Igual puedo hacer esto, ¿no? Para que salga bien la tinta. Americano. Ah, bien ahí. Yo sabes que estudié cómic americano con Jorge Lucas y Olivetti. Bestias son. Son bestias. Me encanta. Pero tengo que admitir que después me gustó mucho más el europeo por Frazetta y todo eso, ¿viste? Que es más fantasy, digamos. Pero el americano es hermoso. El americano es una locura, me encanta. Ahora mismo te voy a mostrar un poco los trabajos que tengo. Que tengo de fantasy, pero cuéntanos mientras. Así también todos te conocen y todo. Es lindo también que de estos directos todos salgamos conociéndonos. Por las dudas, gente, lo que estén entrando, estamos terminando acá un trabajo pedidos del Día de la Madre, que es acá en Ecuador hoy. Hoy es Día de la Madre acá en Ecuador, entonces es un trabajo que me pidieron y que tengo que entregar mañana, no se preocupen. Entonces, nos acompañamos entre todos en este domingo, si no es un domingo más, pero lindo compartir siempre con todos. Ahí va. Yo estoy con el Emiringanga, no sé si lo conoces. Un poco sí he visto de ese estilo. Sabes que cada tanto veo estilos y todo, entonces me voy actualizando, pero después voy a entrar a tu perfil y voy a ver entonces. ¿Es difícil ser tatuador? La verdad, o sea, los diseños a mí me han pedido y no tengo problema. Pero tatuar no es algo que me agrade. Pero por lo menos la parte de cuando me piden diseños, pues no está nada mal, la verdad, es bonito. Es muy bonito, de hecho. Ay, Dios, mi garganta. Déjenme ir a buscar un poquito de agua. No se vaya. Que seguimos acá en vivo, gente. Nos acompañamos y todo. Dios, la alergia por lo menos ya está bajando. Les doy la buena noticia. Y acá justo tengo algunos cuadros. David, para mostrarte entonces. Yo creo que igual ahí ya... La verdad terminamos, entonces vamos a dejarlo ahí. No es fácil por un tema de seriedad a la otra ponerte. Claro, o sea, no es una hoja que podamos equivocarnos, ¿no? Eso supongo, eso también es algo
Es difícil. Vamos a ordenar los lapicitos. Ahí están los que usamos el día de hoy. Con los Derwent. Estos son unos que tengo. Después utilizo estos. A veces estos. Y a veces los de Cretacolor, que lo tengo en una caja más pequeña, pero... Estas son las marcas de lápices que manejo ahorita. Tengo un canal gigante de lápices. Tengo que hacer otros dibujos. Pero sí, entonces, bueno. Ahí terminamos por lo menos esta parte del directo, que era terminar estos dibujitos. Entonces, qué horror decir dibujitos, pero me entienden. Entonces les pongo así en una hojita intermedio. Les guardo así y esto va para el cliente. Totalmente entregadito. Chau, chau. Ahora sí se vino. Para que conozcan los nuevos que están entrando ahí, un poquito de mi arte. Del fantasy. Estos son unos chiquitos que tengo justo alrededor acá mío, entonces me sirve para que conozcan. Esto es todo con acuarelas. En esa época usaba los InnoArt. Que ya les muestro cuáles son. Que son estos. A ver, ¿dónde estás? Ah, los tengo en el cole. Ah, esos los mandé al cole. Bueno, la marca InnoArt es una marca económica. Muy bonita. Y barata. Sobre todas las cosas, baratas. Si animas a dibujar, no se te va a hacer complicado. Claro, eso sí me habían dicho del tatuaje en su momento. Y fue como... podría. Pero nunca... No, nunca lo hice. Pero bueno... Entonces, este es un arte que había hecho en el 2021 con acuarelas. Es un dragón galáctico. Acá tengo otro que les voy mostrando. Por ejemplo, este fue una prueba con la marca Le Franc, que tengo que volver a usar, la verdad. Es una marca muy linda de acuarelas. Y saben que no suelo usar el pincel más chiquito, pero la verdad que el de esta marca... Es muy bonito, la verdad. Yo soy tatuador a tiempo completo. Ah, encima tatúas. Qué genial, loco. ¿Y tienes subido en tu perfil los artes o cómo tienes? Ahí para que entren gente en su perfil y lo conozcan. Entonces, este justo fue una prueba de que hice para la marca Le Franc acá en Ecuador. Que me patrocina, entonces... Van estas este arte. Y después ya me fui un poco con tintas y a lápices de colores. Todo este fondo está hecho con unas tintas en base a agua, que son estas que tengo acá. Que son las Ecolin. Son en base a agua, entonces son buenas porque puedes pintar muy bonito. En este que estoy usando ahora casi nada porque recién abro el canal. Ah, bueno, pero después pásanos si quieres el canal tuyo que tenga subido... Todo lo que es de tus tatuajes y pasa para que también conozcan y yo también. Las veces que me he tatuado salto del dolor y no sé qué tan difícil es para usted. Es por la cantidad de palabras que me dejan usar acá. Y sí, las limitaciones. Entonces, mientras ahí van charlando, les cuento. Están hechos con esta marca Ecolin. También, muy buena. Entonces, después arriba hacía toda la base y luego arriba empezaba con el lápiz... pintar todo el dragón. Entonces, este fue uno. Este, por ejemplo, fue otro. Que había hecho con la misma tinta, la misma técnica. Saqué un parcito como colección, digamos, de tinta. Que son eso, esto, este. Este me encanta full. Por ejemplo, como quedó con el fondo bien rojo así. Este es súper lindo. Por ejemplo, este sí es uno de los que me gusta. Este es como que salió más oscuro. Más claro. Y después este último que me encanta, la serpiente. Hay gente que me decía que le falta contraste y tocar. Y es como caro, porque es como que estás jugando con el fondo. Pero entonces te quedas... Muchísimas gracias, David. Entonces utilicé, por ejemplo, estos lápices. También patrocinado por Cretacolor. Momento chivo, como decimos en Argentina. Entonces he utilizado estos... Estos lápices, tintas, acá tengo por ejemplo uno totalmente de grafito que son hermosos. Todo de grafito es este lápiz. Y a veces me agarra la loca y lo llevo al colegio. Hasta viendo ahora, por ejemplo, tengo ganas de
Ahora, muchas ganas no, pero sí tengo ganas de hacer una ilustración con acuarelas y todo eso, como... Me gusta full, por ejemplo, y... Pero esos son los materiales bonitos de Creta Color y todo esto con esto. Entonces, por ejemplo, vamos a usar el blanco para mostrarles un poquito que sí sirve. Porque miren. Ven, y levanta full, o sea... Y también, obvio, si, por ejemplo... No puedo levantarle mucho con este blanco. Usaba los Creta. Digo, los... Perdón. Los... ¿Cómo se llaman? Los... Ay. Bueno, Derwent también son buenos. Y los Prismacolor. Ahí está. Ahora sí. Yo al verde le uniera, hubiera puesto algo de blanco por arriba. Y luz de rebote más azul del lado de abajo. Claro, exacto. Como para que salga un poco más. Pero saben que a mí... Me gustó mucho esta onda de que... Que sea parte del fondo, ¿no? Porque claro, estoy manejando también estas como cuestiones más abstractas. Entonces como que sí y no. Porque ustedes lo que dicen, por ejemplo, está súper bien. Tiene toda la lógica y está súper para que salga más el dragón. Pero así es como que está todo más unido. Por ejemplo, tengo otro acá. Este ya está lápiz, lápiz, lápiz. Y acá están todos los contrastes habidos y por haber. Si es que capta la cámara. Los muestro muy pálidos, pero... Ahí están. Amo tus dibujos, gracias, amor. Entonces, ven. Queda así. Y queda súper bueno. Esto es todo a lápiz. Esto es un dibujo viejo del 2020. Que... sus horas. La verdad que este sí tiene sus horas. Otro, por ejemplo, otra técnica que fui manejando. Creo que tengo algunos como para mostrarles. Es este. Que es tinta. Las mismas tintas, pero solo con plumín. Entonces, yo odio pintar. ¿En serio? No, a mí me gusta bastante. Entonces, este es solo líneas. Estos sí son solo trama, línea. Con la misma base en agua. Entonces, acá sí es pura línea que la verdad que me encanta. O sea, yo manejo por eso, digo, manejo full técnicas porque es como que me voy aburriendo. Pruebo cosas nuevas. Justo esto los hice en mi colegio que tiene full árboles. Entonces, los hice así. Con estos mismos. Con esta marca. Lycoline. Sí, es muy buena, la verdad. Que de la marca Franco. Es muy buena. Muy buena, la verdad. La recomiendo un montón. Más artes. ¿Quieren ver más estilos de arte? Comenten, a ver. ¿Quieren ver más artes? ¿Quieren ver más artes? Más estilos, más todo... ¿Quieren ver más? Sí, listo. Siempre. Bien, vamos con el mundo de las acuarelas. O el grafito. Vamos con el grafito. Vamos con el grafito que ya que les gustó. Acá está mi cuaderno. Nuevo cuaderno de viajes, podríamos llamarle. Y que también es de Paperbanks, que es una marca que me patrocina. Y bueno, acá está justo... Todo lo hice en la feria del libro. Que me invitaron. Acá en Ecuador hay una marca que de librería que se llama Lobo Lunar y maneja toda la parte de Paperbacks, que son estos cuadernos hermosos con diseños así de ilustraciones o medio así. Y me invitaron, entonces justo me dieron un cuaderno que era este y empecé a dibujar, ¿no? Como para mostrarles de qué material se puede utilizar acá en estas hojas que son muy bonitas para el grafito y todo. Entonces, justo había hecho esta rama que encontré una vez que tiene forma de dragón. Entonces le resalté más la parte de dragón. Este es todo grafito. Este que son las anomalías. Estos son seres sin rostro, como espíritus del bosque, de otros planos, llamémosle. Y es un... Son unos artes que a mí me encanta hacer de... Uy, se cayó el escarabajo. Ahí está. Son unos artes que me encanta hacer desde que me gustó y encontré full el fantasy. Buenas, Willard, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces empecé a armar esto y bueno, ahí están las anomalías con siempre en conexión con la naturaleza, por eso van a verles con animales. Cuando entren a mi perfil ahora del TikTok o del Insta, entonces este es otro, página doble, que había hecho también en esa misma feria. Como eran 3 días, hice primero este, que está acá, luego armé este y luego pinté este. Entonces, por eso es medio boceto, dibujo.
de la serpiente y dragón. Buenas, Lorena, bienvenida. Y acá ya está el otro. Que este, por ejemplo, hice así el boceto acá. Y después hice el original, ¿no? Y una del trabajo justamente me lo pidió. ¿Qué gramaje tiene ese cuaderno? Ponele unos 150 gramos. No es tanto, pero tiene una textura muy bonita, que es que por eso se ve así. A ver si le capta la cámara. Ahí está. Entonces, sí tiene un gramaje muy bonito, la verdad. Este es súper lindo. O sea, el cuaderno me encantó. Sí, y sabes que, por ejemplo, yo soy quisquilloso en eso. Porque sí he tenido cuadernos normales, viste, que de arte vienen totalmente opacos, negros y súper buenas hojas a veces. Mala Fabriano. Pero no me convencen nunca. En cambio, estos cuadernos me gustaron un montón y tiene un lindo gramaje. Después te quedan bonitos guardados y todo. Entonces, sí está bueno. Por ejemplo, acá ya es tinta. En este cuaderno hay una variedad de cosas así que van a ver. Este está marcado porque es de un cuento que armé de como este ser que es la anomalía y el dragón. Entonces, pues está marcado acá. Un trabajito, este. ¿Cómo vas, Willard? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo, bro? Un amigo artista también para que lo conozca. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer los dibujos? La verdad que varía mucho, ya saben todos. Pero podríamos ponerle un estimado entre 4 horas, más o menos. No mucho. Acá, por ejemplo, hay otro, pero ven la cantidad. Ahí está, full detallitos de textura que me encanta hacer. Los hago con estilógrafos, rapidógrafos o tinta china directamente. Entonces voy variando. Este, por ejemplo, también, que había hecho en la costa. Que es la entrada del portal del bosque que lo custodia el dragón, en la parte del cuento. Entonces como que le cuenta un poco qué está buscando, lo indaga y todo. Y pues, y ahí están todos los animalitos, conejitos y demás. Que me encanta siempre. Reciente regresaste de Ibarra. ¿Qué estabas en algún evento, loco? Entonces ven full detalle. Me encanta, me encanta. Acá ya es un poco más relajado. Pero no porque sea simple, entre comillas, deja de ser feo o algo, ¿no? Como que tiene su complejidad de todo el espacio, a dónde va, de las nubes, cómo guían a un punto, todo, ¿no? Sí, en el río centro. ¿En serio estabas en el río centro? ¿Qué había en el río centro? Yo vivo por ahí, bola. Chambeando. ¿Y qué andabas haciendo? Sí, o sea, igual en este caso, por ejemplo, es tinta, pero como que le dejo los espacios en blanco, entonces solo es línea, por ejemplo. Tengo algunos dibujos más oscuros, pero como digo, voy variando demasiado. Normalmente sí es poco contraste, digámosle. Este, por ejemplo, que está en el bosque. También. Ahí está descansando, entonces en esta parte que encuentran el templo. Caricaturas por el Día de la Madre. ¡Ah! Con razón, bro. ¿Y qué? ¿Pero te contrató el Río Centro o qué? Porque si me hubieses avisado, bola, yo vivo a 5 cuadras del Río Centro. La próxima avisa, loco. Claro, por no avisar. Este, por ejemplo, que está en la playa jugando. Claro, por eso, bola. Hubieses avisado. Pero sí vivo cerca del Río Centro, el Granados y todo eso. Bueno, acá era la anomalía justo jugando con el dragón este mismo en el agua. La cueva, los cangrejos, todo. ¿Qué más? Está este que también es de tinta con el paisaje anterior que le uní un poco con eso. Con ese lore. Un poquito de inicio del puntillismo que sí me gusta manejar, pero bueno, poquito. Que ahí estaban ya descansando de noche. Y luego ya directamente así, ¿no? Que es la toda la noche y con puntillismo. Este sí es la locura del puntillismo. Esto sí es la locura del puntillismo. Y acá ya. Ese es el que más me encanta. El del puntillismo.
Y este ya fue, por ejemplo, como un poco la representación de ese ser, como era. Un marco que había hecho para el libro. Y después, bueno, ahí ya... Muy God. Claro, el puntillismo siempre. Muy try hard. Este ya es un boceto que había armado, así, en una charla que tuve en el trabajo, entonces me puse así. Como encima es tapa dura esto, pude hacerle. Gracias, bro. Siempre dando ánimos. Esta es una puta locura. Gracias, Lorena. Este le había hecho todas las mariposas. Lo peor es que quise hacerle como simple, digamos, para cuando lo haga en grande, digamos, hacerle con más detalles y todo. Pero ya le hice acá full. El dragón con las mariposas. Este me encanta, por ejemplo. Este sí me encanta. ¿Qué les parece? Y acá ya, pues bueno, ahí te allá. Acá ya volví a lo complejo con el lápiz. Con los dragones. Que se mezclan con el paisaje. En un ritual en ese templo. Con unas aves grandes. No tan grandes como los dragones, pero... Pero sí. Este del dragón con cristal. Que este lo subí en un video justo de TikTok. Ahí le pueden ver luego. Un poco cómo le terminaba. No desde el principio, pero sí como terminar detalles. Como marcarle esos contrastes y todo. Ve, por ejemplo, acá David tienes un dibujo un poco más contrastado. Pero nunca son terminados porque la verdad que en un cuaderno es como que los dejo medio bocetos. Ya después en los cuadros míos, pues, varía un poco. Porque, por ejemplo, les voy a mostrar que saco el celu. Ahí ya están los otros, ¿ven? Y ahí sí ya tienes contrastes más marcados. Por ejemplo, ese es en acrílico, acuarela. Lápiz, acuarela, el de abajo es acuarela. Claro, es como que acá te queda con otro tono, ¿no? Con otra idea, entonces es como más tierno. Porque fíjate que ahí estaba el verde de antes, no sé si puedo... Ahí está. Ves si está full oscuro en cambio. Pero me encantó, fíjate que ahora que se ve, tiene como esa parte de portal y todo, entonces... Me gusta mucho jugar, por eso digo, soy ilustrador, sí, pero la verdad que es... Podría decir que es un poco más de artista porque juego con ese tipo de cosas, ¿viste? Entonces, y ahí está Violeta. Hola, Violet. Mi gata. Vamos a ponerle en el ganchito. Ahí está. Uy, no, que se apretó el del power y no quiero. Entonces, claro, este tiene su encanto. Entonces, así, que este es como que se van ahí las rocas en otro ritual. Me gusta mucho ilustrar, dibujar, pintar ese tipo de cosas. Uy, me queda 27% de batería. Sí, aguanto un poco más, por lo menos. ¿Cuánto vamos directo? ¿Una hora? ¿Una hora más? Una hora. Entonces, acá tienes otro, por ejemplo. Acá este es bien bocetito. Este ya es uno que habíamos hecho el otro día en un directo, ahí terminándole con el león ahí y la anomalía, que es lo que les digo, ¿no? Estos seres. Buenos dibujos, buenas Charles, bienvenido. Qué bueno que te gusten, gracias. Ahí estábamos justo mostrando, viendo un par de artes y contándoles un poco las técnicas y todo que manejo con algunos cuadros. Este es otro. Otro portal. Esta vez no es. ¿Cómo es? Ritual, pero sí es un portal. Está mejorando la voz, pero. Todavía me falla un poco. Estupendo, es genial poder encontrar contenido de este tipo aquí en TikTok. Gracias, bro. Ahí únete al canal y dale likes nomás a los videos que tengo justo varios mostrando un poco las técnicas y todo de mis artes. Entonces, seguro te va a encantar. Gracias. Entonces acá justo este es mi especie de bocetero, digamos. Le llevo un poco más a los bocetos porque un boceto para mí es esto. ¿Dónde está? No, este no. Ahí está. Pero después sí le llevo ya contrastes un poco más con todos, ¿no? Soy acuarelista profesional y retratista. Gracias por tu defensa. Gracias. Uy, qué bueno.
¿Sos de acuarela? Sabes que justo acá tengo algunos en acuarelas que te puedo mostrar que hice. Como contaba, soy como ilustrador, pero con arma de artista, entonces juego mucho. ¿Qué técnica te gusta más? La verdad que la que mejor domino y todo es el grafito. No puedo negarlo. Pero me gusta toda, la verdad. No, no tengo problema. A veces que uso óleo, a veces que uso acrílico. Sí, hay algunas que uso más que otras, pero la acuarela me gusta mucho. Por ejemplo, esto es en acuarela. Que bueno, el contraste de la luz me lo mata un poco, pero ahí se puede ver. Esto es todo en acuarela, con veladuras de veladuras de veladuras y después ir moviéndole. Y como esto es madera, estela, lienzo sobre madera, me gusta mucho porque te deja la textura y le puedo trabajar varios días a la acuarela como si fuese un óleo. Entonces, claro, este por ejemplo es súper lindo trabajar de esta manera. Les voy a mostrar. Mejor así. Mira, acá tengo uno. Este, por ejemplo, es en acuarela. Este también es en acuarela, por veladuras. Como que las primeras capas son así de suave, típicas de la acuarela. Pero después le meto pa, 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 más, 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 más capas y pues dejo ese contraste. Ese, por ejemplo, es a lápiz. Ese es acuarela. Ese que está ahí es acuarela también. Este dragón también es acuarela. Este que está acá. Y lo mismo, ven, son capas suaves en las primeras y después voy subiendo los contrastes hasta lo que me guste. Este que está atrás de mi arbolito también es acuarela. Lo voy a poner así para que vean. Ahí está, ahora sí. Este también es acuarela. Este es a lápiz, por eso tiene el vidrio. Todo esto es a grafito, ven. Esto es grafito, grafito. Acrílico. Vamos a salir de la luz que está el foco ahí. Ahí está. La acuarela del dragón es sobre papel. No, este por ejemplo es el mismo lienzo que este, que son estos lienzos, viste, que vienen sobre madera. Entonces, al hacer así, por ejemplo, lo que me gustó en su momento que lo descubrí fue que tiene tanto, como que conserva la humedad. Entonces, vas al otro día y pasas agua y se sigue moviendo el pigmento. Obviamente que tienen que ser pigmentos buenos. Y pues, pigmentos buenos. Me refiero a marcas como Derwent o Lefranc, Van Gogh, que son estas que tengo acá. Estas, por ejemplo, son las Van Gogh, pueden ser Winsor & Newton. O sea, hay un montón de marcas, ¿no? Ya saben, pero sí toca un poquito más de calidad para que aguante y que te puedes meter de nuevo al pincel y que siga húmedo, entonces le puedes seguir moviendo. Entonces, como una especie de óleo. Yo la verdad que la mayoría de técnicas, aunque sean así en grafito, las utilizo como de esa manera, como una especie de óleo, porque me gusta trabajarlo en capas, veladuras, como una acuarela. Por ejemplo, este es acuarela. Este que está acá grande es en acuarela. Y este es sobre lienzo, sobre bastidor de lienzo. Claro, los Winsor que son una locura, ¿viste? Este es todo acuarela. Tipo Dalí. Sabes que más que Dalí, bueno, igual Dalí es un fantasy, ¿no? De alguna manera, ya sé que es surrealista, pero claro, me gusta mucho el fantasy, pero la parte surrealista, entonces, por ahí puede ir. Por ejemplo, este es marcadores. Este que está acá es todos marcadores. Nunca más vuelvo a usar marcadores en teoría, pero. Porque la sufrí, porque vieron que no hace degradé. Entonces, claro, yo le veo que ahí se notan las rayas que quedaron bien. Esperen que me muevo, ahí está que se ve mejor. Entonces, quedó súper, pero esos colores, el verde, el azul, el verdoso y todo eso, murieron. Nunca me pude amigar con la acuarela ni témperas. Son lindas, sabes que son muy lindas. Este, por ejemplo, también es lápiz y marcadores. Uno chiquitito. Acuarelas. Y acá tengo el rey que está sobre la cama, que es óleo. Uno de los óleos. Que vamos a ponerla así, que es como el portal de. ¿Cómo se llamaba este? De Gustave Doré. Verificar para continuar. Se ve que estuve muy inactivo y me dijo verifica. Ahí está, ahí volví.
Vende los cuadros, por supuesto, cada uno tiene sus precios. También tienes rasgos a un gran ilustrador español llamado Luis Rollo, sobre todo en algunos dibujos. ¡Sí! Luis Rollo es una bestia. Es que a mí me gusta mucho el fantasy. Entonces, Luis Rollo, Ciruelo Cabral, Alan Lee, John Howe, Brian Froud, Ciccioni. Entonces, todos esos ilustradores, artistas ilustradores, me encantan. Entonces, ahí sí le voy más por ese lado. Esos contrastes, viste, blancos, oscuros. Y este, como el de Gustave Doré, que está en todos Los Ángeles, me basé un poco en ese. E hice todo el portal de dragones. Tiene un vidrio adelante, quizás por eso no se ve mucho, pero... Estaba por decirle falta lo sexual y andaba cerca. ¡Claro! Ese lado no me gusta, ¿ves? Por ejemplo, sí me gusta marcar las curvas de la mujer, pero nada sexual. Por eso, viste que Brian Froud es más infantil. Y bueno, me voy por ese lado. Este, claro, este es más del de Doré. Por ejemplo, acá, este también es acuarela. Y otra vez bastidor sobre lienzo. Este es el finito, el de madera. Este es todo acuarela. Ay, para que se lo vean bien. Este es todo acuarelita, acuarelita, acuarelita. Me encanta, ¿ven? Por eso tengo un full en acuarela. Como es bastante parecido al grafito, entonces... Si te gustan los dibujos contrastados y con tintes dramáticos, te recomendaré que busques la obra de... Y ahí me quedé. Busca... Luis Caballero. Ya le busco entonces. Este, por ejemplo, es todo en acuarela. Y lo último, lápiz. Pero acuarelables, entonces como que algunos dejaba un poco más y otros no tanto. Entonces, también... Ahí está el cuarto con... El escritorio donde andábamos recién y todos los cuadros. La Viole. Ilustrador colombiano. Este, por ejemplo, ya le voy a buscar, bro, gracias. Este es uno que estoy haciendo todavía. Lápiz de grafito. Acá hay otro. Lápiz. Este es totalmente lápiz de colores. Entonces toda la textura, no sé si se llega a ver ahí. Toda la textura está hecha con lápices de colores. Yo sé que acá no se marca muy bien ni nada, pero si tienen unos videos de TikTok ahí que pueden verlo. Y acá lo hice más inspirado, por ejemplo, en Ciccioni, en todo caso, que a él le encantaba hacer eso. Acuarela. Este es otro con acuarelas. Que me gusta mucho. Como los viajantes magos que van a este templo. Con cristales flotando. Este, en cambio, es más estilo... ¿cómo se llama este? Se me olvidó el nombre. Ay, Dios, ¿cómo se llamaba? Moebius. Ahí está. Este es más como Moebius. Acá tienen otro más realista, digamos. Que le pega la luz, pero... A ver, ¿cómo puedo hacer para que no le pegue? Ahí está. Que es el dragón en la cueva de lava. Ahí está. Ahí que enfoque. Abuelo de pájaro, me parecen... Claro, le meto como capas, viste, suaves, lo peor, no es que meto de golpe como una capa oscura. Entonces la acuarela la llevo a puntos de... que parecen acrílicos, es verdad. Entonces las capas más suaves, como el fondo, las nubes y eso, queda como acuarelas básicas. Pero después arriba le meto, entonces queda con esa forma. Este es el lápiz que estaba mostrando recién. Este sí es todo lápiz de colores. Este me tomó meses, por ejemplo, de trabajo, por eso está arriba de mi... De la compu. Y otro más de acuarela. Que pasa lo mismo, ¿no? Que son las primeras capas así, de colores intensos, pero muy suaves. Y después voy subiendo ese contraste hasta que llegue a esos puntos. Entonces más o menos llega. Claro, entonces llevan tiempo. Por ejemplo, este me llevó, no todos los días, pero este lápiz sí tiene sus 8 meses, 1 año. O sea, no todos los días de nuevo lo mismo, pero me tocaba dejarle y retocar de a poco. Este sí fueron horas nada más. Habrán sido, ¿qué? 8 horas. Y este lo mismo, habrán sido 2 horitas porque es chiquito, ¿ves? Este es más chiquito. Pero sí. ¿Y después qué más? En el cuarto no tengo muchos más, pero sí tengo... Muchos artes que otro directo puedo hacer solo mostrando, les guardo así y que los vean y todo, ¿no? Eso estaría bueno hacer. Entonces, puedo hacer otro directo en la semana. Entonces, solo es para que nos pongamos a ver
¿cómo es? Obras que les muestro, que podemos charlar, les cuento un poco y todo, si les parece, así que eso. A ver. A ver. Bueno, denme un segundo que voy a silenciar el micrófono, ya vengo, no se vaya. Ahora sí, aló. A ver, volví. ¿Qué pasó acá? ¿De qué parte de Argentina sos? De Buenos Aires. Es de Buenos Aires, de Quito. O sea, vivo en Quito, pero soy de Buenos Aires. Ahora sí, soy quiteño. Entonces, ¿cómo es? Vamos a mostrarles por acá que tengo otro. También así. Me gusta, como me gusta el fantasy, justamente me gustan mucho estos contrastes de paisajes, personajes, involucración de nuevos lugares o conocidos, vieron cosas así. Lo mío es muy espiritual, entonces por eso digo que tengo como la mano de ilustrador, digamos, porque me gusta contar cosas, pero realmente todo es llevado a la pintura. En su mayoría, no todo, ¿no? Porque a veces hago esto y de repente digo, lo paso a un cuadro. Sí tengo los bocetos de los otros que vieron en unos cuadernos más chiquitos. Y en este caso son, este justo es un cuaderno más grande, pero sí. O por ejemplo así. Más simple, que es el Pichincha, acá en Quito, que se ve. Entonces se le ve como una forma de rostro que me encantó hacer full. Acá vuelve la anomalía. Acá volvió. Entonces, con otros cuernos, estos seres, así. Es otro, por ejemplo. ¿Qué les parece? Bienvenidos ahí a todos al directo. Este es uno que hicimos la otra vez. También. Este es otro, que terminé también en un video. Buenas, amor, bienvenido. Bienvenida, bienvenido. Qué loco decir buenas, mor, y parece que estuviese hablando con mi novia. Y este es un boceto que arranqué para un directo que todavía no usé, pero también para después hacerle. Entonces, hay un poco para que conozcan un poco de mi arte. Y la verdad que estaría bueno hacer otro día un directo así, ¿no? Mostrándole las técnicas, mostrándoles mis dibujos, podemos charlar. Como vieron, tengo full artes. Gracias, bro. Sí costaron. Como siempre, viste que anatomía cuesta. Sí, en su momento fui a una clase de... Juan Baeza se llama el profesor, que sabe de anatomía, una locura médica y todo.
Y nos enseñó que en su momento me costó horrores, no le entendía mucho, pero después poniendo en práctica y todo, pues pude. Se han omitido algunos comentarios. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron por ahí? Que TikTok me dijo que para proteger... ¿Qué técnicas usas? ¿Cómo dibujas músculos? Bien, músculos es un poco lo que... Justo acá tengo una base, que es utilizando mucho las formas básicas, ¿ves? Entonces, desde las formas básicas, ir entendiendo cada musculatura, cómo está superpuesto, o la utilización y todo. Sí me voy a lo complejo y ya médico en muchos aspectos, pero sirve un montón. Ahora, comentario de Maidy. Utilizo acuarela, acrílico, lápiz, grafito, óleo, de todo, la verdad. Tintas, he utilizado de todo. Gracias, justo estos son los que estuve mostrando que son de grafito. Estos son todos de grafito. Todos estos que estuvimos viendo ahorita, para los que entraron, ahora les muestro de nuevo. Son en grafito, que es la técnica que más manejo. Eso sí, esta es la que más me gusta manejar. Es muy práctica para llevar a todos lados. Y los músculos de los... Y se te cortó. Se te cortó el comentario. Ah, de las piernas. Lo mismo, utilizo mucho... Bueno, acá no se ve tanto, pero había uno de piernas justo. Déjame mostrarte. Esta, la idea es continuarlo igual, Pero acá, por ejemplo, es mucho entender, bueno, cuál es la articulación, cuál es el hueso, dónde están los músculos, dónde se acoplan, cuáles son las que se superponen. Y por eso digo, es muy complejo. Un día tuvimos una clase de anatomía acá en TikTok, del que hago los domingos, para que sepan. Todos los domingos estoy haciendo directo en TikTok. Y la semana pasada justo hablamos de esto, ¿no? De anatomía, las complejidades y todo eso. Entonces, ahí tienes unos videos también en mi canal ahorita de TikTok, que puedes entrar y chequear ahí, que te pueden ayudar un montón, por cierto. Para la figura humana recomiendo mucho a Andrew Loomis. Sí, se utiliza mucho. Hay veces que igual no me cabe mucho, no me gusta, pero lo hacen. Es como lo académico, es muy académico. Y bueno, obvio que se entiende porque funciona, ¿no? Pero hay veces que no me cierra mucho. Pero ese soy yo. A todos les recomiendo siempre. Buenas de versión. Muy bonito me dice. Gracias, loco. Para grafito, ¿qué número de lápiz usas? Todo. Justo estábamos viendo mi cuarto. Y pues... La verdad que uso todas las marcas, porque fui probando, ¿no? Más que nada. La más viejita que usé fue Faber y... Mira, todo. Los H, bueno, este es nuevo, el 3B, porque pobres murieron. Los H los utilizo poco, porque es más para la base y ya saben que no se gastan mucho. Entonces, para tonos suaves sirven. Justo acá, por ejemplo, tengo unos rostros que había hecho. Entonces, para los tonos más suaves sirve un montón. Pero después, para los oscuros, pues... Ya empiezo a utilizar estos, ¿no? Y acá me falta otro, por cierto, que es el F. A ver. Ah, compré el 3B, pero no compré un F. Bueno, voy a tener que comprar un F para completar la cajita. Ya lo resumí y transformé en más facilidad. Claro, exacto. Es que para mí, y después lo entendí, es que él te obliga a eso. Es como, mira, a mí me sirve así por esto, esto y aquello. Entonces vos decís, listo, lo acoplo a lo mío y listo. Entonces, claro, sí es cuestión de mucha práctica. Ya saben, anatomía es mucha práctica por los volúmenes de luces y sombras. Entonces, sí es complejo. Estoy intentando mejorar las piernas, pero los pies y las manos no. Sí, utiliza mucho eso como justo hablaba, ¿no? Los dedos y los pies y todo eso. Fíjate que son muchas luces y sombras por la parte cilíndrica que tiene. Pero al mismo tiempo, como base, puedes hacerlo, obvio. Pero después cada uno de ellos tiene su complejidad. Entonces acá es lo mismo. Es como que cada músculo tiene el suyo, pero vos lo entendés como un volumen circular. Pero después tienes los huesos, que son más toscos. Entonces tú tienes que hacer una mezcolanza, una unión entre ellos dos siempre. Los caballos, por ejemplo, les puede ayudar un montón. A mí, más que los humanos, me ayudó más los animales. Y de ahí después me derivé a humanos de nuevo. Entonces, me ayudó bastante eso, ¿no? Buenas, Ricky, bienvenido. Ahí me dice que tengo 19% de batería, estamos bien. ¿Haces dibujos realistas? Trato siempre de hacerlo más realista, porque fíjate que es como que es fantasy. Se nota que es realista, pero conserva esa parte, ¿no? Entonces, yo, mi estilo es realista, la verdad, para que los dibujos tengan sentido onírico o de pesadillas o lo que sea. Acá tengo los hermosos Staller, que son los que más amo, la verdad. Y luego los de Erwin. No son los que más amo, pero son una locura como los Creta Color de contrastes súper oscuros.
Este año, no, el año pasado que me fui a México, justo la marca Derwent de allá de México me patrocinó y justo me dieron estos lápices y los probé y bueno, hermosos, la verdad. Para conseguir motivación. Desde los 6 años y tengo 32 años, así que toda la vida dibujando. Toda la vida dibujando. Entonces también es esto, ¿no? De buscar patrocinio, probar marcas y todo ese tipo de cosas. También me habían dado estos lápices de los Lifehacks, que son una locura. Estos son hermosos, estos lápices. No he hecho ninguna obra así completa con estos, pero sí, los tengo. Prismacolor, Faber-Castell, Derwent. Puf, tengo pero un canal de cosas. Más que nada por probar. La verdad, verdad, verdad. Como les había mostrado antes, que vuelvo a mostrarles, estos son de tintas de colores pintados así con lápices. Lo otro que recomiendo es agarrar una foto de una persona y voltearla y dibujarla de cabeza. Claro, es como romperte los esquemas. Yo cuando doy clases, por ejemplo, y tengo a la otra persona enfrente, pues yo doy clases de arte, y le quieres mostrar la técnica, obviamente que no puedes hacer así porque el otro va a copiar al revés. Entonces lo que hago es esto, y empiezo a dibujarle, ¿no? Como, mira, este es el cuerpo, por acá, acá tienes la sala, supongamos, ¿no? Entonces, después doy vuelta y digo, bueno, no, mira, mejor acá, 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 pero son detallitos. Son formas, la verdad que hay un millón de formas para poder dibujar y mejorar. Esa experiencia es muy... Sí, son... O sea, por eso digo, hay un millón de técnicas, gente, que pueden practicar. Yo soy muy del romper con el canon. Yo sí soy el rompe canon. Me gusta utilizar de todo, de diferentes formas, aunque me digan que no. Acá tienen, por ejemplo, otro de tinta. Pero la cuestión es que... Porque yo soy un hincha pelota nada más. Y la anatomía de una mujer, lo mismo puedes practicar así, fijarte, ver los volúmenes un poco más circulares en varias partes como los pechos y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué consejo me darías para hacer de lista de los dinosaurios? Y lo mismo que dragones, fíjate mucho en la misma cuestión como los caballos, digamos. Es como, fíjate que por momento tienen volúmenes muy circulares, ¿no? Y de repente más cuadrados por las escamas. Entonces puedes hacer un volumen suave, ¿no? Que involucre todo el objeto, supongamos el cuello así, su doble volumen, porque viene así, una luz, luego viene otra. Y desde ahí ya le empiezas a hacer más detallitos. Como este dibujo es pequeño, no pude hacer todos los detalles de las escamas, pero más o menos emularla así. ¿Qué técnica de lo actual que tienes en las manos? Es decir, la verde. Ah, estos dos son justo tinta china. Tinta china no, perdón, tinta de colores en base a agua. Son esta marca de Colín, que me regalaron para que pruebe. Y la verdad que están muy buenas para hacer base y todo. Sí, yo lo recomiendo para romper con lo que ya tenemos asimilado y ver las cosas al revés. Exacto, por eso digo, por eso te decía. Me encanta, David, lo que decís, porque ayuda a romper esos esquemas. Y en mis clases me pasó y lo tuve que hacer. Yo lo recomiendo para ver el esquema, tenemos que asimilar y ver las cosas al revés. Es genial. ¿Tienes Instagram? Claro, me pueden encontrar igualito como yo.crido. Me gusta mostrarte, me gustaría mostrarte mis dibujos, claro, ahí me pueden mostrar, loco. Yo soy súper abierto en eso, de crear comunidad y todo. Lo mismo que tengo canal de YouTube, que ahí me pueden encontrar, no sé si se ve el papelito, pero siempre lo dejo acá por los directos. Similares a la tinta china, exacto, entonces es como que hice una base en todos estos que te voy a mostrar, hice una base. Y después pinté arriba con lápices de colores. ¿En qué momento sabes dónde aplicar el sombreado? La verdad que yo soy al revés, de poner sombra y después la luz. Y acá viene la pregunta de algunos, me tendrán que decir. ¿Y cómo haces para que te queden los dibujos tan claros? No sé, locura mía de contrastes. ¿Lo puedes escribir, por favor? Sí, como tienes arribita, igualito acá en el TikTok, yo.crido, igualito estoy en Instagram. Con tonos muy vivos. Sí, queda súper lindo. Por eso digo, esto... Y además que esta técnica sí... te hace usar un poco parecido al óleo, que tú planteas todo el fondo, luego vas pintando arriba el objeto, luego las luces. Por eso, a mí me gusta mucho el óleo, y de la parte justamente esta, ¿no? De esos contrastes. Son como los tiempos sin que pierdan su intensidad luego de años. Ah, ¿en serio? Buen consejo, porque estos tendrán meses nada más. ¿Haces bocetos antes de dibujar realista? Sí, siempre. De haber sido enmarcados. Ah, ok. Esos bichos son falsos. Pero los dragones existieron, si nos ponemos a hablar de eso. Y siguen existiendo.
Entonces, ves, por ejemplo, ahí se le ve. Entonces, claro, es re lindo esto porque es como que planteas un fondo y después, bueno, luces, sombras y vas moldeando. ¿Qué significa yo creo? Y una disculpa en mi indiscreción. No, brother, pregunten tranquilos. Que acá somos muy abiertos. Ya como dije, mis dibujos son muy espirituales, así que imagínate. Justamente va para ese lado. Credo yo pensé que era por una derivación que hice por credo. Como el arte, viste, mi credo y todo así. Pero después, cuando vine a Ecuador la primera vez, hice una ceremonia de con fragancias, viste, con flores y un montón de cositas en el Templo del Sol. Justo sentí esa conexión que me decía como gracias por volver a estas tierras. Y fue un y ahí entendí un montón de cosas. Entre ellas que Credo es un nombre antepasado de un chamán inca y toda la cuestión. Y que de ahí venía toda la parte derivada de porque dibujaba dragones desde que llegué a Ecuador. Antes no dibujaba dragones. Entonces ahí empezó a saltar todos estos temas y pues ya, pium, tiro a los cielos. No, si los bichos de atrás son de adorno. Ah, sí, son reales. Los encontré y me los quedé. Esta cigarra también, por ejemplo, hay una que no se ve, pero tengo varias. Sí, son reales. Muertitos, pobres, pero sí. No se entendió, nadie entendió la pregunta. Y acá tengo uno que hizo mi amiga, la que me regaló mi novia. De una amiga, vamos a ponerle enfoque. De una avispa cazadora de tarántulas. Estos dragones son copiados, sacados de tu imaginación. Toda la cuestión es un poco conexión. Entonces, por ejemplo, a veces digo quiero una serpiente en la roca porque la vi, la sentí. Entonces yo hago el boceto, ¿no? Planteo todo y después digo, no, obvio. Necesito una foto para corroborar ciertas poses, ciertas anatomías. Entonces busco poses, busco fotos, empiezo a mejorar. Claro, digo, no, el cartílago cuando tiene iluminaciones de tal manera. Cuando la serpiente, supongamos que, que también busco, digo, ah, no, mira, necesita esto. Entonces voy haciendo así. Sí, al pobre lo empalaron, pero quedó bonito. Entonces, claro, todo es mi imaginación. O mejor dicho, ya si nos ponemos en confianza desde lo que veo, conecto y siento. Y después utilizo otros para corroborar, ¿no? Y que quede lo más realista. Entonces, más por ese lado. Lo empalaron, no lo pensé así. Sí, está pobre empaladito. Entonces, claro, por eso digo que es un poco de todo. Porque mi lado espiritual va por ahí, pero mi lado mental va por el otro, que es más científico, entonces. Hay hormigas en Colombia del tamaño de ese bicho. Sí, ¿cómo se llaman esas? ¿La bala? No, la bala es más chiquita, ¿verdad? Bueno, acá tienen otro dragón, que no puedo mover mucho porque es grande. Esperen que mueve mi... Ahí está. ¿Tu Insta es Credo? No, ¿cómo está arriba? ¿Viste que arriba dice mi... mi TikTok, que es yo.credo? Bueno, lo mismo. Igual, gente, si quieren entrar a mis redes sociales, más fácil todavía. Vayan a mi perfil de TikTok y hay un Linktree. Y ahí tienes todas las páginas. YouTube, tienes Facebook, tienes todo, 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 todo. Shenlong, casi. Es un dragón oriental terrestre. Entonces ahí le hice a este. Acá tengo otro. Como un dragón más pequeñito, estilo lagartija. Santa Drenadas, incluso hay lugareños que se comen su cola. Uy, ¿en serio? ¡Wow! Ya tengo que buscar varias cosas de tu lado. Tienes muchos seguidores, sí. Acá tengo 4.000, que no, sé que no es mucho. Y en Instagram 6.000, que también sé que no es mucho. Este dragón es de la mitología chica. China será, ¿no? Esa es la idea. El primero se parece al dragón de Chihiro. Ojalá se pueda ver mi mensaje y darme consejo. Claro, bro, tú mándame nomás y ahí tiro. Entonces, claro, este es un dragón más pequeñito. Estos fueron unos cuadros que hice para mostrar cada especie de dragones. Algunos los tengo, otros no, pero les puedo mostrar alguno ahorita. Como dije, podemos hacer otro día esto de mostrarles más obras que tengo. Este es otro, por ejemplo. Ya en grafito, de nuevo. Pero tamaño 3. Acá sí me tomaba horas hacer todos estos detalles como otros que vieron, como los anteriores.
Pero después la verdad que dije, no, no tengo ganas de tomarme horas para un dibujo. Quiero que sea más expresivo, menos perfectito. Entonces son líneas más expresivas como vieron en el cuaderno y ese estilo de cosas. Para que conozcan un poco más de mí, ¿no? Yo de ver tantos dragones me dieron ganas de dibujar uno, pues dibuje. Están muy lindos, gracias. ¿Principal para tus obras? Ay, creo que... ¿Por qué los dragones como tu tema principal y desde cuándo te surgió la idea de usarlos como tema principal para tus obras? La parte de los dragones fue desde que llegué a Ecuador, realmente. Desde que llegué a Ecuador, puff. Antes dibujaba animales, dibujaba estas anomalías que les digo que son como estos seres sin rostro. Y de repente fue un dragón, 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 dragón. Y fue un bueno. Ahora les muestro cuál fue el primer dragón que apareció. Les voy a dejar mientras una hoja en blanco, no mentir. Les voy a dejar esta anomalía. Total, todavía tenemos batería. Hay un 15% ahí de batería, pero tenemos batería. Hay batería, gente, todavía. Bien, se nos va este cuaderno y entra el libro. Estos son los dibujos que cuando yo llegué a Ecuador. Antes hacía un poco digital con las anomalías, igual lápiz. Me concentré en digital, después me aburrió. Entonces, cuando llegué a Ecuador, dije, voy a dedicarme a hacer en grafito, volver, digo, al tradicional y todo, ¿viste? Pero claro, era esto, que son estos seres, las anomalías que yo les decía. Entonces, hacía todo en grafito porque, pues, me gustó. Y después me fui derivando a lápiz de color, acuarela, acrílico, óleo y así. Estos son. Está con un foil, así que por si sí. A veces se pone mucho brillo. Gracias, Ricky. Entonces son estos. Pero entre ellos, supongo que debido a los referentes que mencionaste hace un momento atrás, ha sido influenciado en. Claro. O sea, por ejemplo. La verdad que he visto muchos artistas, no solo ellos, después me quedé con solos ellos. Pero claro, fue un... Me gusta el anime, me gusta el cómic, me gusta esto, más o menos, pero nunca me cerró. Y después cuando me quedé con el realista, volví a ver esos artistas estilo Ciruelo, como te digo, y demás. Y pues me quedé con eso por cómo se puede jugar con este lado espiritual que uno tiene. Entonces, ¿estudiaste arte? Sí, en el secundario. Es que se nota. Claro, exacto. Y no tengo problema en que se note, ¿no? Y ves, por ejemplo, acá. Este, por ejemplo, fueron de los primeros dragones que aparecieron. Y fue un, bueno, ¿por qué no? Están bien, están bonitos. Y eso que antes cuando hacía los dragones no me salían, pero ni a palos. O sea, eran horribles. Pero empezaron a salir así. El primero fue este, justamente. ¿Dónde estás? Ya les muestro todos, pero... Quiero como por lo menos ir en línea cronológica. Este fue uno de los primeros, no dragones, pero sí uno de los primeritos. Como llego con mucha paciencia. Más en esta época que sí había más detalles que los que vieron ahorita. Porque como dije, esta época era de detalles, la locura. Y después me quedé más como en el abstracto. Entonces me estoy yendo más por ese lado, pero que siga mostrando más mi lado. Soltarme, que me cuesta, porque vieron que ya de dónde vengo de tanto detalle. Entonces, soltarme a expresar completamente, complicado, pero quiero. Todo lo tiene demasiado influenciado por un referente, claro. Y sabes que es lindo nombrarlos, porque la gente a veces piensa que todo sale de uno mismo. Es como no, loco. O sea, uno tiene las influencias, tiene. Hasta, por ejemplo, puedo decir que mi primer dibujo fue Digimon, ¿entendés? Entonces, es bueno romper esos esquemas. Así que, totalmente de acuerdo con vos, Charles. Pero acá viene la cuestión, yo soy loco del detalle. Yo sé que en el otro de allá no se vio, pero yo tengo dibujos que se notan la roca como está hecho, como si fuese roca, como esta que tengo acá. Entonces, romper eso y que sean dibujos más cada vez más abstractos, más expresivos, es lo que trato de buscar con el lápiz, un poco otras técnicas. Esta, por ejemplo, es la época que a muchos les gusta, porque pues muy fotográfico por momentos, ¿no? Con todos los referentes que tú dices. Luis Rollo, puff, también ese bestia. Este fue el último de todos, por ejemplo. No sé qué hace en el medio, pero no importa. Que es como todos los dragones y un mirlo. Y un sapo y un. Somos la amalgama de varios referentes, sacamos una cosa de uno, sacamos. Exacto, y es lindo porque tampoco. Viste que antes, está bien, habían profesionales por todos lados, pero es como que también decís. Eran un poco de la misma escuela, que no está mal, ¿viste? Pero
Ahí por lo menos rompemos eso. Este es otro. Acá, por ejemplo, les muestro un poco cómo juego yo, ¿no? Con los animales, porque había hecho un perro de estos ingleses y de repente el duende. Tengo lápices H8. ¡Súper! Trata de utilizarlos todos, bro, para conseguir los tonos más claritos y después los tonos más oscuros sin apretar el lápiz, cosa de no dañar la hoja ni nada. Todos. Para el realismo, como dije recién, todos. Esto, por ejemplo, parecería crayón o algo así, pero son lápices de colores, que son los Prisma. Uf, este me encanta. Mis influencias son Joaquín Soraya y Mariano Fortuny. Uy, Joaquín Soraya es una bestia, loco. Mariano Fortuny no lo conozco, lo voy a buscar. Ese sí que no conozco. Un tal Steve Hanks. Ese me recontra suena. Sabes que en mi caso es a la Lee Jong Ho, que son los del Señor de los Anillos en acuarela. De grande quiero ser como tú. Gracias. No tienes nombre, pero gracias. Yo vivo el arte. Vivo con el arte, la verdad. Soy profesor de arte. Disfruto hacer mis pinturas. No me... como un compromiso, pero al mismo tiempo un disfrute. Entonces, vivo. Vivo y soy feliz haciendo arte, loco. Me tomo mi café, doy clases. Me pongo a pintar en ese cuaderno que vieron. Y así. Este, por ejemplo, es otro. Este fue uno, este sí es uno de los primeros que me enamoró de haber hecho dragones. Julio César, gracias. Un gusto. Este fue de los primeritos, para que vean. Vean, y es como que tiene mucho detalle para no haber hecho dragones nunca. Entonces, acá empezó la confianza, digamos. Y pues, se desarrolló. De ahí en adelante. De ahí todo lo que vieron ahora y todo lo que están viendo acá. Que tiene. Ah, ahí está. Así. Ahí. ¿Saben qué? Voy a hacer un video para TikTok justamente mostrándoles un par de estos trabajos así con calma y contándoles. Para que también lo vean y puedan verlo y tenerles ahí. Igual en Instagram tengo todos los trabajos subidos, así que. Dicen que las chicas son las más bellas de Ecuador. Pues mi novia, que está acá de Nara, es una especie de quiteña, pero sí, muy linda. Muy, muy linda. Me puedo poner romanticón, ¿eh? Si salgo con un poco de la temática... No, bola, tranqui, al contrario. Para que tampoco se queden como que solo hablamos de arte. Si es por eso, para que te cagues de risa, Charles. Yo antes tenía un canal de ¿cómo se llama esto? De Twitch. Y hacía directos pintando, ¿no? La primera hora. Y de repente era, bueno, gente, dejamos esto y nos ponemos a jugar. Una locura era. Está muy bien detallado. Gracias, Ken Duker. Uno no es solo una cosa en la vida, así que también es bueno mostrar un poco eso. Acá hay otro. Ven, es fantasy en estado puro. Como que hay derivaciones, pero es fantasy. En paisajes que me encanta hacer con los cóndores, todo. Acá hay mucho cóndor, mucho todo, entonces me encanta. Este. Este que fue un directo. Este, si no me equivoco, no, hay otro que tengo. De un directo que quedó en YouTube para que vean. Maneja mucho simbolismo en tus sombras, sí, full. Por eso digo que hay mucha cuestión de conexión ya, para profundizar, ¿no? Bueno, acá hay una historia linda y triste. Triste para mí, pero es lindo porque también para mí. Este iba con otra anomalía. Otro ser así que tenía un cóndor y todo, que iba de este lado. Pero justamente alguien de trabajo se lo llevó. Chicas bonitas dependen del lugar que te encuentres. También. Entonces, esta anomalía justamente iba con otro. Acá estaba la pareja de dragones. El de la máscara. Este con el hijito. Este que es el pichincha. Desde otra perspectiva. El del cóndor. Uf, acá hay un montón de... Este es como una sesión fotográfica de un dragón. Para que se ríen.
Sabes que me lo han dicho varias veces y lo peor que voy a decir, porque me encanta igual Luis Rollo, pero nunca le tomé tanto a Luis Rollo. Tengo otros adelante como Alan Lee, John Howe, que te digo, Ciruelo Cabral, pero me lo han dicho full, debe ser por el tema de contrastes que manejo, pero porque después fue un, tienen razón, y nunca me di cuenta. No es malo, al contrario, digo, wow. Este fue el primerito. Este fue el primero. De esta época, 2018. Acá tengo. ¿Puedes hacer una base de la mujer? Claro, el, sabes que los martes estoy haciendo directos en Instagram y los domingos estoy haciendo en TikTok y en YouTube. Entonces, los martes en YouTube también. Entonces, ahí podemos hacer otro, porque hoy ya casi terminamos que la batería se me está muriendo. Está al 11%. Lo estoy exprimiendo este directo como no tiene nombre. ¿Por qué? Porque por ustedes, obvio, ¿no? Me encanta. Este, por ejemplo. Tienes un estilo muy cartas Magic. También no conozco los artistas, pero... ¡Oh, Magic! Me encanta. Lo conocí en el año 98. 98, por ahí, a Magic. O sea, las cartas de Magic. Me gustan más de esa época que las de ahora, porque yo juego Magic. Pero me encantan mucho más de esa época. Y hay veces que me pregunta la gente, ¿no te gustaría trabajar para Magic, proponer y todo eso? Y digo no, porque yo sé que, por ejemplo, a mí me gusta mucho dibujar lo que yo quiero, siento y no lo que los demás quieren. Entonces, quizás es un poco cerrado para muchas personas. Artista, porque de otro nombre no tiene. Es como muy a tu manera, ¿viste? ¿Te has aventurado en algún mural con algo? ¿Sabes que quise con varios trabajos acá? Pero justo no se dieron, pero sí. Sí quería hacer dragones así y todo. Sí, no es amor-odio. Bueno, este que habían visto antes. Entonces, después voy a hacer un video de TikTok contándoles y mostrando un poco. Pero para terminar este directo, les voy a mostrar el amor platónico de mucha gente. Este. Este es el amor platónico de muchas personas que... que me conocieron en su momento. Más que los dragones, por cierto. Los animales me encantan. Yo los considero animales, los dragones, pero... poco para contarles. Esta fue una obra que a la mayoría le encantó. 2018, justo está acá. Entonces, buenas, Summer, buenas. Ahí, bienvenidos todos. Este es... Puff. Ahí todos los pelitos. Y lo peor es que, ¿saben qué? No hice pelo por pelo. Esto fue... Acá es donde más aprendí a manejar el lápiz de una manera en la cual pueda emular los detalles que yo quiero sin llegar a esa cosa de pelo por pelo, ¿no? Entonces... Y nada de esto de... ¿Vieron que en el hiperrealismo utilizan como para aplastar la hoja? No, acá estoy respetando totalmente la hoja, como les digo. No apretando el lápiz, nada. Entonces era como poner lápiz de costado aprovechando la textura de la hoja, que es Bond, la más suave de todas. Y tratando de ir consiguiendo todo este pelaje. Muy agradable, lo que es genial. Pues mira, gracias Charles, gracias a todos ahí por estar. Ahora sí voy ahí como comentándole lo último, que es esta parte de no cómo hice esto. Pero ya voy a hacer otro. ¿Para quién sos? ¿O el que hizo el remake de Rion? ¿Quién sos? ¿El que hizo el remake de Rey León? Ahora entendí la oración. Sí, no. Ojalá me hubiesen pagado. Es que se puede practicar contigo de pintura. Sí, por eso digo. No, para nada. Ya, la idea es justamente hablar de todo, loco. Entonces, para todos los que estén interesados y demás que les gustó, únanse al canal acá de TikTok. Los martes estoy haciendo directos en Instagram y YouTube. Y los domingos siempre estoy acá en ¿cómo se llama? En TikTok. Entonces los martes, Instagram y YouTube, que ya me confundí, ahí está, ahora sí, ya estoy quemado la cabeza. Sí, ya sé que me queda 10% de batería. Entonces, eso, gente, espero que les haya gustado. Ya voy a subir un video así como para mostrarles también un poquito de estos que veo que les gustó mucho, entonces les voy a subir ahí. Ojalá que llegue a mucha gente. Gracias por estar, compartan el directo, compartan ahí. Apoyen, así también un poco para llegar a más personas, que me ayudaría muchísimo. Y tratemos acá los directos de YouTube, ¿para cuándo? Los martes, son los martes, todos los martes es en YouTube y al mismo tiempo en Instagram, entonces se ven cosas diferentes, digamos.
Y es a las 7 de la noche también, al mismo horario, 7 de la noche, hora Ecuador, para que sepan. Igual, si me siguen en Instagram, yo siempre publico esto de, bueno, y sale directo, ¿no? Y así. A veces que me olvido, como hoy, que me olvidé publicar acá en TikTok, pero normalmente siempre en las historias pongo, sale directo, entonces, para que sepan un poco. 19 horas, hora Ecuador, entonces, según el qué país, pueden ir a hacer la conversión. Si son de Uruguay, creo que es a la, como a la Argentina, son 2 horas más tarde, ¿verdad? Sí, creo que sí. Entonces, eso, gente, gracias por estar. Qué bueno que pudieron estar, qué bueno haberles conocido, David, Charles, a todos los que están ahí, de Nara, gracias por haber estado y demás. De verdad, un placer hablar, me encanta hablar, como ya notaron, de arte y todo, de cualquier tema, la verdad. Así que nada, gente, gracias por todo, por estar. Un saludo gigante, Cusco K47, veo que es de Alemania, supongo. Wow. Bueno. Entonces les espero en los directos de próximos días. Este video igual voy a dejar subido un fragmento, así como para que puedan ver, que me deja TikTok. Así que de nada, muchísimas gracias, gente. Nos vemos, que pasen un lindo...